Muy buenas. Hoy en Revista del Motor estamos en la presentación nacional del Hyundai Tucson, un vehículo muy esperado por todos. Estamos hablando de la cuarta generación. Ya son 1,4 millones de vehículos vendidos en los 16 años que lleva en el mercado en Europa. En esta cuarta generación rompe con todo, inaugura un nuevo diseño, nuevo equipamiento, mecánicas gasolina, diésel, que pueden llevar o no hibridación ligera de 48 voltios y también versiones híbridas e híbridas enchufables. Motores que van desde los 116 hasta los 265 caballos, que veremos más adelante, en los próximos meses, con la versión híbrida enchufable. Estamos hablando de un vehículo que parte desde poco más de los 22.800 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante coreano y os contamos todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, vamos a hablar un poquito de la gama de motores que tiene el Tucson y los aspectos más generales de este nuevo vehículo que está en su cuarta generación y que cambia por completo. Cambia diseño, cambia plataforma, cambia radicalmente el diseño interior, cambia completamente la filosofía que tenía Hyundai con este vehículo e inaugura una serie o un cambio el nuevo diseño, que os lo pongo por aquí debajo, la nueva filosofía de diseño que tiene Hyundai con respecto al futuro. Estamos hablando de un vehículo que puede tener motores diésel y gasolina, con o sin hibridación mild hybrid de 48 voltios, que puede tener caja de cambios manual de 6 velocidades o automática de tipo DCT de doble embrague de 7 velocidades, dependiendo de las versiones, y que, salvo dos motores, pueden tener o tracción delantera o tracción total, ya sea en opción o ya sea de serie, dependiendo de la versión. Además, puede tener una nueva caja de cambios, que se llama IMT, que está asociada a las versiones híbridas, mild hybrid, que viene con la capacidad de poder desacoplarse del motor para poder navegar a vela en unas condiciones concretas. Eso, bueno, es el segundo vehículo que creo recordar que lo incorpora. Primero fue el i20, ahora es el Tucson y se está incorporando al resto de la gama. Estamos hablando de un coche que viene con un nivel de equipamiento muy amplio. Estos son todos los niveles de equipamiento. También os pongo un resumen de todo el equipamiento que puede tener cada una de las líneas. Y como veis, muy amplio, es un equipamiento muy amplio y que viene a certificar que Hyundai lo que quiere es ofrecer un vehículo con un precio que está
en la media del segmento, no es ni el más caro, tampoco es el más barato, está justo en la media, y ofrecer un vehículo muy completo, sobre todo con muchísima seguridad. Se han introducido nuevos sistemas de ayuda a la conducción, ADAS, y se han mejorado los que ya había. Os pongo aquí todos los sistemas de ayuda a la conducción que son nuevos, que vienen algunos muy interesantes. El sistema, por ejemplo, destaco el sistema que es casi conducción predictiva, un sistema que se basa en los datos de navegación del vehículo para poder ofrecer o para poder reducir la velocidad cuando llegas a una curva o cuando llegas a una intersección, etcétera, etcétera. También los que se han mejorado, como por ejemplo el sistema de detección de tráfico trasero, que antes te pitaba y ahora ya es capaz de frenar si viene algún vehículo para evitar que nos choquemos con él, y sistemas tan innovadores como por ejemplo el sistema de cámara que aparece en los relojes cuando damos al intermitente, cámara hacia atrás, para ayudarnos a detectar si viene algún vehículo por nuestro ángulo muerto. Bueno, pues a pesar de que también tenemos un avisador, también nos avisa a través de una imagen en el cuadro, como podéis ver. De hecho, el sistema Hyundai Smart Sense es uno de los sistemas más completos que hay en el mercado en cuanto a la seguridad activa. Y no solo eso, es que además inaugura un nuevo airbag que se hincha justo en medio de las plazas delanteras para evitar que en un impacto los ocupantes de las plazas delanteras nos choquemos unos con otros. Y entonces, bueno, pues se infla, hay uno en este lado y hay otro en este lado que se infla para evitar que nos demos unos con otros. Hay otros sistemas que tienen que ver con el dinamismo y que también son novedad en el Tucson, como por ejemplo la posibilidad de tener hasta tres tipos de suspensiones. Tenemos una suspensión normal con una orientación clara al confort y otra orientada más hacia la conducción deportiva, que irán con las versiones más deportivas, con las versiones en el Line. Y luego tenemos en las versiones más equipadas la posibilidad de tener por primera vez en Hyundai Tucson la suspensión pilotada electrónicamente asociada a los modos de conducción. Podemos elegir una suspensión con tres niveles de asistencia según nuestros modos de conducción para tener una suspensión más confortable o más dura. La suspensión, como hemos dicho, es parte de la mejora dinámica. También los neumáticos, porque claro, este vehículo ya lleva llantas de 17, 18 y hasta 19 pulgadas. Tiene un sistema de tracción total que además viene con unos modos de conducción específicos para ese sistema de tracción total, que nos va a permitir circular por zonas de baja adherencia, con barro, con nieve, etcétera, etcétera. Con esos modos de conducción podemos exprimir la capacidad del sistema de tracción. En cuanto a los vehículos híbridos e híbridos enchufables, está disponible toda la gama ahora, incluida la versión híbrida de 230 caballos, que viene con un motor de gasolina y con una caja de cambios de 6 velocidades de convertidor de par. Y tenemos también para llegar entre enero y febrero, casi ya, la versión híbrida enchufable, que de la que solo sabemos que tiene 265 caballos y que tiene pinta de ser una versión muy 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 apetecible. Luego en el interior tenemos hasta tres acabados disponibles. Tenemos el monocromo, que es este, que puede ir en tela o en cuero. En este caso tenemos de los asientos en cuero. Luego hay un bicolor, que va en negro y en un color moss gray, un color así gris con un tono diferente. Y luego tenemos un acabado teal, que es negro con acabados en un color verde azulado, bueno, pues en los cosidos de los asientos, etcétera, etcétera. Luego también tenemos un montón de funciones BlueLink con los Lift Services, que nos permite hacer un montón de cosas. Os los pongo aquí porque son muchísimos y nos permiten desde un guiado hasta nuestro coche porque lo hayamos perdido, no sepamos dónde está aparcado, hasta la posibilidad de utilizar el sistema de parking autónomo, que desde fuera del vehículo podemos avanzar el coche hacia adelante o hacia detrás. O sea, que tenemos un montón de opciones que nos permiten estos BlueLink Lift Services y que nos dan mucho más valor añadido a nuestro vehículo.
el Tucson causa muy buena impresión, sobre todo la primera vez que te subes a él. Y ves que, bueno, pues que han trabajado muchísimo todo el tema de diseño, ajustes y calidades. A algunos les gustará más, otros les gustará menos, pero estamos ante un vehículo que destila diseño por todas partes. La verdad es que es bastante agradable, es un diseño muy limpio, muy, muy trabajado, ¿eh? Se nota que ha habido interés por hacer algo un poquito más sofisticado y más moderno. Como veis, tenemos negro piano en la parte del acceso a los botones de las ventanillas y al tirador de la puerta, de las plazas delanteras. Tenemos un listón también bastante elegante. Es que el negro piano es elegante, el problema que tiene es que se ensucia y se raya con mucha facilidad. Luego tenemos, veis, un salpicadero con un listón que simula, que esconde los aireadores, y que luego veréis que también hay aireadores en la parte del conductor que están muy bien disimulados, que son esos, veis los puntitos esos, pues por aquí también sale aire de una forma más difuminada, con un nuevo sistema de climatización que funciona de forma, bueno, pues más selectiva, menos invasiva, y funciona muy bien, la verdad. Tengo que deciros que es súper silencioso en el modo auto, como está ahora, incluso en el modo high. Si nosotros le cambiamos y le ponemos un modo medium o un modo low, fijaos, es que el silencio es absoluto. Y sigue calentando el vehículo con la temperatura que le hayamos puesto. Climatizador Bizona, por cierto. Esta versión os lo pongo por aquí abajo, la pantalla. Os pongo aquí la versión que es, porque creo que es la Style, pero no estoy completamente seguro y todavía no nos han dicho los modelos. Aunque vamos a ver, aquí lo tenemos. Ah, mira, sí, Style. Es la versión, el 1.6 TFDI, 130 caballos, MyLeader 48 voltios, 4x4, con la caja automática Style. Bueno, pues este acabado Style, que la verdad es que es el que yo me compraría, porque tiene de todo. Un volante espectacular. ¿Veis? ¿Os acordáis del volante Dilly 20? Pues bueno, aquí ya le han metido cromaditos, ya le han metido, bueno, pues algo más sofisticado. Levas el cambio. Un cambio que funciona muy bien, un cambio de doble embrague que funciona muy bien. Tenemos dos pantallas, 10.25 y 10.25. Estas dos pantallas nos van a dar toda la información. A ver, os voy a contar. Dependiendo de los modos de conducción, los tenemos aquí, Drive Mode, que los vamos cambiando, pues vamos a tener una pantalla u otra. Ahora tenemos la pantalla en el modo normal, que recuerda, esa es. Ahora tenemos la pantalla en el modo Sport. Eco, era antes el eco, perdonadme, y el normal. ¿Sabéis cuál es mi problema? Mi problema es que estos grafismos son iguales que los que tiene el i20. No se han diferenciado demasiado y me hubiera gustado que se hubieran diferenciado más. Esta pantalla a mí no me gusta con estos cuadros así como en blanco tirando más a plata. No me acaban de gustar. Me gusta más o el Eco o el Sport. Pero bueno, oye, manías que tiene uno y gustos y esas cosas. Luego tenemos aquí, en la piña derecha, el botón de menús, donde podemos ir cambiando y viendo diferentes opciones que tenemos aquí. ¿Veis? Que podemos cambiar, bueno, es la traducción de presión de la llanta. Esa traducción de Hyundai se ha quedado ahí por siempre, in eternum. Aquí nos va a mostrar el nivel de tracción del sistema de tracción 4x4. ¿Vale? Luego tenemos aquí el nivel de atención, límite de velocidad. Aquí tenemos los ajustes para los sistemas de ayuda a la conducción, que no aparecen aquí exactamente, sino que mantenemos el OK pulsado y de repente, plas, aparecen ahí, justo ahí, en la pantalla del sistema de infoentretenimiento. Y luego tenemos, bueno, pues lo que tiene que ver con el vehículo, con el consumo del vehículo. Lo hemos traído en modo Sport, dando un poquito de conducción dinámica y, bueno, 8.8, que para este motor de 180 caballos, pues no está mal.
máximo de 9,1, porque lo llevamos ahora, llevamos 40 minutos con el motor encendido y en parado, ¿eh? Luego tenemos aquí el flujo de energía, que en esta versión mild hybrid de 48 voltios, bueno, pues nos va a informar de cuáles son, cuál es la gestión de la energía y cómo está el nivel de carga de una batería que es una batería pequeña, no llega a un kilovatio, 0, algo, que es la que apoya mediante una correa al cigüeñal en fases de aceleración, en fases de recarga, etcétera, etcétera. No mueve el vehículo, que alguno me lo ha preguntado, no mueve el vehículo, los sistemas mild hybrid ninguno mueve el vehículo, y en este caso simplemente lo que hace es apoyar al motor de combustión para que se reduzca hasta en un 12%, dice Hyundai, el consumo y las emisiones del motor. Luego tenemos el velocímetro y otra vez la información de viaje, ¿vale? Brújula, navegación, etcétera, etcétera. Bueno, información completita, que está bien tenerla, lógicamente, en un vehículo pues que tiene muy buena información y sobre todo que tiene muy buenas sensaciones. Aquí tenemos el sistema BlueLink, que se gestiona también, bueno, pues una pantalla táctil. Como veis, todo el panel es táctil. Ya todo el panel es táctil, tanto de la parte de la pantalla como de los botones del sistema de navegación, ¿eh? Es una pantalla táctil y un panel reactivo a nuestras peticiones. No es capacitivo, ¿vale? O sea, tenemos que darle, con que le demos, no hace falta ni pulsar ni nada, simplemente con apoyar el dedo ya reacciona. Este sistema es conocidísimo, lo hemos visto, porque ya no es un desconocido para nosotros. Incorpora todas las funciones de Hyundai Leaf, que luego os contaré más adelante, pero bueno, es una pantalla que se ve muy bien, tiene muy buena resolución, tiene los modos que ya vimos en el i20 y también en otros vehículos del grupo. El mapa, muy buena resolución, que puede ser 2-3D. Navegación, teléfono, la proyección del teléfono, que podemos conectar a través de Android Auto y Apple CarPlay con nuestro coche, e incluso de forma inalámbrica. Nota de voz, climatizador, los medios, luego los sonidos de naturaleza, que no os lo voy a volver a poner, pero vamos, son los sonidos de naturaleza que tienen y tal. Luego tiene el modo silencioso, que es muy curioso, porque aquí lo que hacemos es desactivar la música en las plazas traseras para que puedan descansar las plazas traseras, ¿eh? Las llamadas, la música, se queda solo en las plazas delanteras. Eso está muy bien cuando los niños están durmiendo y no queremos molestarles. Y luego los ajustes habituales en este tipo de sistemas. En ese aspecto, bueno, pues las innovaciones que lleva el Tucson tienen que ver más no con el sistema BlueLink, que ya lo hereda de otros lanzamientos también, sino de bueno, pues todos los sistemas de ayuda a la conducción que estrena y que son bastante interesantes. Fijaos, tenemos este hueco muy generoso donde compartimos hueco para dejar cositas ahí, y luego tenemos la bahía de carga inalámbrica que está un poco tendida, ¿vale? Aquí lo ponemos y ahí carga, ¿eh? Tenemos el indicador de la carga inalámbrica y luego tenemos dos USBs y tenemos también el conector de 12 voltios. Tenemos un panel de elementos que podemos configurar, como por ejemplo la calefacción y la ventilación de los asientos en tres posiciones, calefacción del asiento, el control de descenso, porque este vehículo es 4x4 y tiene ese control de descenso. Tenemos también el control de parking, el sistema autónomo de parking. Tenemos la cámara, es una cámara que tiene muy buena resolución. Podemos elegir diferentes tomas con un gran angular, elegir solo los lados, etcétera, etcétera, o una vista cenital de la parte trasera, que está muy bien, y luego, bueno, pues el resto de funciones del asiento del acompañante. El cambio, que ya prescinde completamente de mando y que solo tiene botones, y también tenemos el bloqueo electrónico del diferencial y el sistema start-stop con los modos de conducción. El freno, que también es automático y eléctrico, y aquí dos posavasos, y luego tenemos una guantera gigantesca, bueno, pues para guardar más cosas.
que ahí no tenemos cargadores. Luego tenemos aquí una guantera enorme, muy capaz, como veis, y bolsas rígidas muy capaces también, con compartimentadas para poder dejar una botella, bueno, pues de litro y medio y algunas cositas más. Estamos hablando de un coche que tiene muy buena apariencia, ¿eh? Que los plásticos están bien montados, que fijaos, aquí tiene plástico duro en esta parte, pero aquí ya tiene plástico blando, luego esta parte es plástico duro, en cambio aquí es plástico blando, esto es un textil que tiene muy buena pinta, esto es plástico blandito, negro piano, plástico blando, que es donde nos apoyamos, ¿eh? Con la pierna, y luego ya la parte inferior, que es plástico duro, que está bueno, pues más de batalla, pero está bien tratado, ¿eh? Aquí tenemos el OBD, los botones para el control de faros y tal, y ya veis que el plástico tiene muy buena apariencia, está bien montado, no tiene, fijaos que bien suena, no tiene, no tiene taras, como suena, pum pum, sí, suena muy bien. Veis, esta parte también es plástico blandito, tiene muy buenos acabados, la verdad, y no tiene nada que cruja. Quizás haya alguien que la pantalla esta, que se ha quedado así como flotante, y le han dado una apariencia como de flotante, como si lo hubieran apoyado, nada más ahí, pues a lo mejor hay gente que no le guste, pero a mí me parece que está muy bien, ¿eh? Lo malo, bueno, pues que se ensucia todo esto más de la cuenta, ¿eh? Pero bueno. Luego los asientos que tienen una pinta estupenda, que además tienen este sistema que ya hemos visto en otros coches como el Santa Fe, y que, bueno, que nos permite desde el puesto de conducción pues mover el asiento para, bueno, pues acondicionar y hacer un huequito más grande a los pasajeros de las plazas traseras, ¿eh? De una forma, bueno, más autónoma, sobre todo, a ver, cuando no hay nadie. De hecho, cuando hay alguien sentado no lo puedes mover, porque hay un sensor de presencia, un sensor de presión justo en el asiento, ahí, que lo que hace es evitar que puedas mover el asiento y fastidiar el viaje a más de uno, ¿eh? Ya estáis pensando en la suegra y en hacerle lo mismo, pero como no sea un peso pluma, me parece mal, lo vais a llevar. Así que vamos a las plazas traseras y vamos a ver si evidentemente estamos hablando de un coche, bueno, pues familiar, que tiene muy buena pinta, pero vamos a ver si cabemos como debemos. Bueno, pues estamos en las plazas traseras, pero antes de sentarnos en ellas y ver la capacidad que tiene este Hyundai Tucson de cuarta generación, os voy a explicar la funcionalidad de los asientos traseros, que es bastante buena. Y es que tenemos un respaldo que no solo se abate, también se inclina, con lo cual podemos tener mucha más capacidad de descanso y de confort que en otro tipo de vehículos que no tienen esta funcionalidad, ¿eh? Podemos inclinarlo, como veis, bastante, y luego podemos también reclinar el asiento hasta dejar una superficie completamente plana con el piso del maletero. Pero no solo es este el asiento que se puede abatir, no, se puede abatir incluso este, ¿veis? Así dejamos pasar objetos más largos y poder utilizarlo con una mayor polivalencia. ¿Qué no lo queremos hacer? Bueno, pues podemos abatirlo. Al final se abate en proporción 40-20-40 sin ningún tipo de problema, ¿eh? Aquí tenemos el reposabrazos, que lleva dos posavasos en su sitio, no puestos aquí en longitudinal para que te claves el codo, sino que está bien puesto. Bueno, pues aquí estamos, interior del Tucson, sentado detrás de mí mismo. He puesto el asiento en mi posición de conducción, mido 1,88 por 1,88 y ahora mismo estoy situado justo detrás de mí. Es la posición más desfavorable. Dos tíos muy grandes, uno detrás de otro. Y aún así, fijaos el espacio que tengo. Y no estoy echado del todo para atrás. Podría echarme más para atrás, como os voy a enseñar ahora, e iría, fijaos, gloria bendita, porque tengo que grabar el vídeo, si no es el momento casi casi perfecto para hacer otra cosa. Voy a ponerme el reposacabezas en su sitio, así, perfecto, para que veáis
cómo está configurado el interior de este Tucson. Tenemos un techo solar que es espectacular. Yo recomiendo que la gente que se compre un coche de estos se compre el techo solar, porque además da mucha vida el techo solar. Techo solar que tiene muy buena pinta, que se abre bastante, no completamente hasta aquí, pero sí bastante, y bueno, tiene una buena cinemática, es bastante rápido para abrir, no hace ruidos, no tiene crujidos ni nada, con lo cual se ve que se ha reforzado bien el techo y que funciona bien. Estamos ante un acabado, el acabado style, que combina el cuero sintético con piezas de plástico en la parte trasera de los respaldos, con unas redecillas de buena capacidad. Tenemos al final de la consola salidas de aire con un sistema de climatización, que podemos elegir con la temperatura y podemos elegir la orientación del flujo de aire. No así la fuerza del flujo, pero sí que podemos orientarlo. Tenemos la posibilidad de, con un pulsador digital, elegir la temperatura tranquilamente. Luego tenemos dos tomas USB de tipo B, los anclajes ISOFIX que son obligatorios y pertinentes, una muy pequeña bolsa rígida en la puerta que es prácticamente para poner una botella y poco más. Y en definitiva, un coche que tiene mucha, mucha y muy buena capacidad. Yo estoy sorprendido porque pensaba que, bueno, pues que me iba a encontrar un poquito más ajustado, pero no, prácticamente no tiene túnel de transmisión, lo que hace que la plaza central sea utilizable. Me voy a sentar bien en mi sitio. Sea utilizable por otra persona, incluso dos adultos de mi tamaño estarían súper a gusto. Voy a ponerme el reposacabezas para que veáis que efectivamente es un coche súper confortable, perfecto para 4, válido para 5, si los dos de los lados no son tan grandes como yo, para que el del centro vaya a gusto en un asiento que tiene un buen mullido, que va a ser incómodo porque el respaldo, lógicamente, es más duro por tener el reposabrazos, pero que se puede utilizar de forma, bueno, pues de una forma de emergencia, pues sí que se puede usar. Además, esta versión lleva los asientos laterales calefactados, y luego lleva también una cortinilla integrada en la puerta que cubre, como veis, a ver si soy capaz de no cargarme nada, que cubre prácticamente toda la ventanilla, que está muy bien, porque no todas las cortinillas cubren perfectamente, siempre entra un rayito de sol que te va tostando el hombro, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso eso no pasa. Además, funciona muy bien y el tirador está hecho de un plástico gomoso de bastante buena calidad. Todo el interior está iluminado con luces LED, el interior completamente, y además dispone de luz ambiental. A ver, dependiendo del sistema de motor que tengamos, vamos a tener entre 542 y 620 litros. Luego, si ampliamos abatiendo los asientos, tendremos cerca de 1800 litros. Si son sistemas de combustión sin hibridación, pues tenemos 620 litros. Y dependiendo si la hibridación es mild hybrid o es híbrido enchufable o es híbrido HV, pues tenemos, pues, como os pongo aquí, diferentes opciones de capacidad. Tenemos aquí los tiradores para poder abatir los asientos. Aquí tenemos una argolla para poder poner una red. Tenemos aquí una toma de 12 voltios. Ahí el resto de las argollas en las cuatro esquinas. Tenemos aquí una percha, el otro tirador. Y veis que ahí tenemos una cortinilla que se puede colocar de forma muy sencilla y que tiene bastante buena apariencia. No es para dejar objetos muy pesados, pero sí que tiene el detalle de que sea amortiguada. Fijaos, lo suelto y ella sola avanza, ¿vale? Está muy bien. Genial. Vale, pues vamos a conducir. Pues me está gustando bastante, bastante, bastante el nuevo Tucson. A pesar de que es un coche que ha crecido,
ha crecido con respecto a la versión anterior. No ha crecido a lo bestia, pero sí es un coche más grande, objetivamente lo es. Estamos hablando de un coche que, bueno, pues que nos permite ciertas alegrías al volante a pesar de sus dimensiones. Yo este 1600 de 180 caballos del que os pongo aquí las características, me parece una maravilla de motor. Creo que es súper equilibrado y es el motor, además con la hibridación ligera 48 voltios, es el motor para este coche, que nos permite además tener la etiqueta Eco con un montón de ventajas asociadas a esa etiqueta, como ya sabéis. A ver, yo nunca digo nada del diseño, nunca lo digo, porque es algo muy subjetivo, es decir, hay gente que le gustará más, hay gente que le gustará menos, hay gente que le parecerá muy barroco y otros que directamente no le gustan. Pero tengo que decir que a mí el diseño me llama la atención. No sé si decir me gusta, pero sí que me llama la atención. Me parece que es diferente, diferente. Y ya solo con eso, ya me merece la pena por lo menos mirarlo con otros ojos, ¿eh? Lo que sí que os digo es que el interior me encanta. Me encanta porque está muy bien fabricado. Lo habéis visto. Es un coche de mucha calidad, con buenos materiales, con buenos ajustes. Lo digo muchas veces en muchos vídeos. Cuando una marca pone cariño en un coche, se nota. Es que se nota porque el coche está hecho con cariño, que todo está bien, que todo funciona, que todo tiene buen tacto, que se han gastado el dinero. Y los señores de Hyundai tienen mucho dinero para gastarse en proyectos y en sus propios coches, porque tienen la suerte de poder hacer los aceros, las estructuras, las plataformas, la electrónica y además motores y cajas de cambios, es que son unos hachas. El coche se lleva muy bien. Suspensión confortable, pero ojo, el coche está bien sujeto, o sea, no tenemos movimientos de carrocería muy evidentes, ni siquiera cuando le decimos, oye, anímate un poquito, danos un poquito más y tal. No, para nada. O sea, el coche va bastante plano, va bien. No tengo ninguna queja con respecto a eso. Tampoco tengo queja con respecto al resto de mandos y de sistemas de control. Frenos, dirección, una dirección nueva, que ahora lleva un sistema de asistencia eléctrica sobre la cremallera, que hace que, bueno, pues que sea un poquito más fiel a la información y sobre todo que al conductor le diga con bastante más fiabilidad lo que ocurre en las ruedas delanteras. Además, este coche lleva el sistema de tracción H-Track, que me permite tener un sistema all-wheel drive en el que ahora mismo yo tengo prácticamente control sobre qué tipo y qué cantidad de tracción genero en los ejes. Cuando yo le pido mucha aceleración, me prioriza el eje delantero sobre el trasero, pero no se olvida del trasero. O sea, siempre tengo ahí tracción, que me va a permitir tener un poquito más de control. Ya digo, esto de llevar tracción total, la gente se piensa que la tracción total está siempre ahí, que siempre está haciendo tracción. No, la tracción total está bien mientras aceleres y pidas tracción. Cuando no aceleras, es un coche normal. Entonces, hay gente que se ha pegado piños importantes precisamente por girar sin acelerar en zonas deslizantes. Un error de novato, porque la tracción total en eso, ahí no te va a ayudar. En cuanto a los consumos, bueno, pues lo he dicho antes, he estado haciendo en torno al 8,8 en conducción deportiva. En conducción normal he estado en torno a los 6,8, 6,9. Me había marcado 7, pero luego ha bajado a 6,9 y ha bajado luego a 6,8 y se ha quedado luego en 6,9, con lo cual, bueno, pues ahí está. Y luego en conducción eco, pues hemos estado en torno a los 6,2, más o menos. El trayecto que hemos hecho con continuas subidas y bajadas tampoco ayudaba mucho a la conducción eco, pero bueno, en el modo eco y apoyándonos más en la máquina eléctrica del sistema MyLibrid, bueno, pues algo hemos conseguido. Al final, estamos hablando de un coche grande, un coche ya que tiene un tamaño, que tiene un peso y que tiene una potencia, ¿eh? Y que a pesar de eso, bueno, pues tiene unos consumos
para mi gusto, ajustados, bastante ajustados. Así que sin más, me despido, no sin antes desearos que estéis todos bien, vuestras familias, amigos, sobre todo en estas fechas tan importantes, que después del año que hemos pasado, muchos de vosotros será la primera vez que os veis en meses. Así que espero que estéis todos bien, por favor, que tengáis cabeza, no vayamos a liarla ahora que estamos más cerca del final, no vayamos a liarla, cabeza, si tenemos que esperar unos meses para vernos, pues esperamos, pero cabeza. Sobre todo cuidaros mucho y tener ánimo, que saldremos de esto, no queda otra, mirar hacia adelante. Espero que estéis todos bien, que os vaya bien y que nos veamos en una próxima prueba, pues por aquí cerca en vuestra casa, en Revista del Motor. Pasadlo bien. Hasta la próxima.